Bien, amigos, vamos a conversar con Mirelis Mejía, ¿verdad? Madre de Luis Encarnación, Luis Manuel Encarnación Mejía, alias Luis La Figa. Su hijo está acusado de supuestamente haber violado a una menor de 3 años de edad en el municipio de Sabana Larga. Se le fue ratificada la prisión preventiva hoy. ¿Qué opinión usted tiene al respecto de esto? Yo tengo opinión que se le haga otra prueba a la niña. ¿Otra prueba a la niña? Sí. ¿Por qué? Porque esa niña no tiene nada, porque supuestamente si fuera una niña violada no había estado corriendo bicicleta como supuestamente está, y en un carnaval tirando brincos y bailando, que supuestamente se ganó un premio. O sea, dice usted que no hubo violación porque ella está haciendo actividades. Sí. Pero existe supuestamente un certificado médico que dice que hay laceraciones anal y que hay otro tipo también de rasgos que delatan una supuesta violación. ¿Qué opinión le merece eso? No, yo lo que quiero es que si es verdad que se haga otra prueba. ¿Se le haga otra prueba a la niña? Sí, para justificar si es verdad o no. ¿Qué opinión le...? Ese dolor que dicen de que viene, a la niña le ha dado todo el tiempo, porque hasta la vera de mí ha estado llorando la niña por ese dolor que dicen supuestamente de que tiene. ¿Desde cuándo usted conoce a la niña? Hace 2 años. ¿Ustedes son vecinos? Sí. ¿Su hijo qué le ha comentado acerca del caso? Que él no ha hecho nada. ¿Le dijo él que no fue él? Sí. ¿Le dijo que no, que él no ha hecho nada? Que no ha hecho nada, dijo alante de ellos mismos. ¿Qué piensa usted al respecto de los acontecimientos que se han estado dando en la cárcel? Sabemos que ha sido violado su hijo. ¿Qué opinión le merece todo esto de atropello y abuso? Que paguen por lo que le hicieron a mi hijo. ¿Quiere usted que sea movido él de prisión? Sí. ¿Mm? Claro que sí, que sea movido de la prisión. ¿Qué busca en sí usted con que él sea movido de prisión? ¿No teme que sufra los mismos ataque en otra prisión? No. No. No, pero que sea protegido. Que sea protegido. Claro. Ratificaron la prisión hoy, la medida. ¿Qué opinión le merece? Bueno, te digo que me suelten mi hijo, porque ya mi hijo pagó, prácticamente ya mi hijo pagó con el daño que le hicieron, prácticamente ya él pagó lo que se hizo. Si usted pudiera hablar con el padre de la niña, que supuestamente fue abusada, ¿qué le diría? No, que yo quiero que me suelten mi hijo, porque mi hijo no ha hecho nada. Bueno, ¿su nombre? Mireles Margarita. Gracias. Margarita.